paz. Calmaos. ¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen? He pensado en eso, pues nuestra fe era débil. Seguramente no crees en este Jesús más que en otro hombre. Es mera coincidencia, nada más. Tomás, debes perdonar a mi cuñado. Él no comparte nuestras creencias. Pues yo no creo en lo que no puedo ver. ¿Y qué hay de la fe, Jonás? ¿Fe? Fe o más bien vagas creencias. ¿Acaso es que la fe es ciega siempre? Sin fe, Jonás, ver no es suficiente. Pero tú viste, y con tus ojos. Y no solo yo. Hay muchos que dieron testimonio. Y las palabras de los profetas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque crecerá delante de él como planta tierna y como raíz de tierra seca. Y cuando le veamos, no habrá más hermosura en él que deseemos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aun a aquellos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Soy yo quien necesita que me bautices. Hazlo así, Juan, porque es conveniente que cumplamos con toda justicia. Yeshua, yo te bautizo. Y después que fue bautizado, subió luego del agua. Tiene que haber sido magnífico ver su rostro y oír su voz. Es fácil hablar de la fe cuando no se ha sentido el vacío de la duda. ¿Qué es fe, padre? La fe es... Fe es saber que lo bueno vendrá, no importa lo que nos pase. Mi Raquel tenía esa fe y... ¿Qué fue lo bueno que le pasó? Quizás la fe no es fe, Jonás, hasta que sea probada. Fe. Parece que esa es siempre la respuesta. Así que dinos, Tomás, ¿quién era ese Jesús que hizo que muchos creyeran en él?
Jonás, Jesús podía percibir los pensamientos y el sentir de los hombres. Si pudiera tocar su manto, yo sería salva. Alguien me ha tocado. ¿Entre tanta gente sentiste que alguien te ha tocado? Hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha salvado. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, vino para servir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuéntanos de los milagros. Hubo muchos milagros, Miriam. Todos ocurrieron por la fe. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Los ciegos vieron, los oídos de los sordos oyeron, los cojos caminaron, a los pobres se les predicó el Evangelio. Señor, si es tu voluntad, líbrame ya de este mal. Sí, quiero. Queda limpio. Estoy limpio. Estoy limpio. Gracias. Gracias. Él nos dio el ejemplo. Y nosotros debemos seguir sus pasos. Permíteme. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toma. Gracias. ¡Abran paso! Te ruego que veas a mi hijo, el único que tengo. Le posee un mal espíritu. Tú que todo lo puedes. Ten misericordia, te lo ruego. Si tú puedes creer, todo es posible. Oh, Señor, yo creo. Ayúdame tú a creer. Dámelo. Ya, ya. Sé sano. Él pregonó libertad a los cautivos y sanó a los quebrantados de corazón. Esas cosas llevan esperanza a los que están en la oscuridad. ¿Y qué de sus enseñanzas? Dinos más de sus palabras. Bueno, su palabra tenía poder, porque enseñaba como alguien con autoridad, y sus enseñanzas causaban que nuestro corazón ardiera.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Vamos por allá? Bueno. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Mira! ¡Tenla! Oh, vaya. ¡Qué linda! ¡Ven! ¡Ya llegó! Ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. ¿Crees tú que puedo hacer esto? Sí, Señor. Conforme a tu fe, sea hecho. Ven. Señor, ¿cómo sabremos el camino? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está? Este es el muchacho. ¿Puedo compartir tu pan? Sí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Además, os digo que... Ciertamente era el Hijo de Dios, como dicen. ¿Cómo alguien puede alegar tales cosas? Nosotros creemos, Jonás. Raquel también creía. Raquel está muerta. Y todo lo que ustedes digan acerca de la fe no la hará regresar jamás. Con Dios nada es imposible, Jonás. Primero se debe creer en ciertas cosas. ¿Qué ocurre? ¡Tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Hijo, ten buen ánimo. Tus pecados te son perdonados. Este hombre dice blasfemias. ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El Hijo del Hombre ha venido a encontrar lo que se había perdido. ¡No! ¡No! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A un lado! ¡A un lado! Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y Moisés nos mandó en la ley apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. ¡Señor! Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mas yo sé que lo que sea que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Tu hermano resucitará. Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro, ven fuera. Desatadle y dejadle ir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y por qué la gente no le creía? No lo sé. Dicen que sufrió por nuestros pecados. Dinos, ¿cómo es posible? No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y Cristo se ofreció para tomar el pecado de muchos, la sangre que hizo posible una expiación para el alma. Es él. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Dime, ¿eres tú rey entonces? Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Llévenselo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ciertamente cargó nuestras debilidades y sufrió nuestros dolores.
fue herido por nuestros pecados, golpeado por nuestras iniquidades. Con sus azotes somos sanados. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Hizo tantos milagros. Ayudó a otros, pero no se ayudó a sí mismo. Es cierto que murió, Jonás. Pero resucitó como lo prometió. Vivió otra vez. ¿No es así, Tomás? Tú lo sabes. Sí. Esas ideas son ciertas para algunos. Pero si no viere por mí mismo las marcas de los clavos en sus manos, yo no creeré. ¿Y si las vieras? ¿Sería suficiente? Tal vez no. Yo lo vi, Jonás. Yo lo vi. Lo presencié yo mismo. Mujer, ¿por qué lloras? Dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. María. Maestro. No me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles que debo ir a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Los demás me decían que habían visto al Señor, pero yo dudé. No podía creer. Pase, pase. Es verdad, Pedro. Oh, qué alegría verte. Santiago. Tomás, viniste. Muy bien. De verdad vino. Tomás. Paz a vosotros. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron, pero aún así creyeron. Quisiera poder creer. Tú puedes, Jonás. Tú puedes. Y porque Él vive, todos viviremos. Todos. Todos nosotros. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.